escucha bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Buenos días a todos. Empezamos este taller que, como saben, organiza el Instituto de Ciencias de la Educación en colaboración con el Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea. Como saben, el Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea coordina todo lo que se relaciona con la enseñanza virtual en la Universidad de Murcia. Y entre los diversos proyectos en los que trabajamos está este proyecto, el Open Courseware. La mayoría de ustedes ya lo conocen, puesto que este taller específicamente va a trabajar la herramienta EduCommons, que es la herramienta con la cual van a poder hacer cualquier tipo de modificación en los cursos que están ya subidos. Pero bueno, no obstante, voy a hacer yo una pequeña presentación, no me voy a extender mucho, de lo que es el Open Courseware, para ya a continuación que Jesús, que es realmente la persona que mantiene el portal, sube los cursos y maneja a la perfección la herramienta, pues os la explique. Con un matiz, y es que la mecánica de trabajo del proyecto, realmente no vais a poder subir cursos nuevos, sino que se trata de que podáis actualizar, podáis cambiar o podáis corregir algún error de los cursos que ya están subidos, pero el procedimiento de trabajo se va a mantener como está. Lo vamos a ver ahora. Yo ya os digo que voy a hacer una presentación muy rápida, porque la mayoría de vosotros ya lo conocéis todo. ¿No tenéis mando a distancia aquí, Jesús, no? Para manejar esto. Con mando a distancia, ¿no? Con el ratón. Bueno. Ah, que tenéis pizarra digital. Bueno, si estáis puestísimos. Bueno, este proyecto Open Courseware se enmarca en todo lo que es esta filosofía de la nueva red, que se le dio en llamar en el año 2004 en una reunión que se hizo en la empresa O'Reilly, se le dio en llamar Web 2.0. Esa Web 2.0, en definitiva, en la que la filosofía de trabajo es... Me he quitado de ahí el hasta aquí. No. Bueno. Esa filosofía de la Web 2.0 en la que en definitiva tenemos multitud de herramientas, pero todas ellas orientadas a lo mismo, que es una filosofía de compartir recursos, de participar en procesos de colaboración y de que los usuarios en definitiva vayan construyendo, ahí está, vayan construyendo sus comunidades virtuales y vayan construyendo redes sociales en las cuales los usuarios interactúan y comparten recursos. En esa filosofía del compartir recursos nos encontramos con multitud de herramientas. Esta ilustración, si buscáis a modo de juego de dónde está Wally, ¿no? Pues si empezáis a buscar veréis que hay muchísimas herramientas que probablemente os suenen. Herramientas todas enmarcadas en esta filosofía de la nueva red social y de las nuevas comunidades virtuales. Bueno, desde el Google que está ahí en el centro, pero veréis que están pues Delicios, YouTube, Flickr, Blogger, Tecnorati, bueno, muchísimas. Cuanto más miráis la imagen, más herramientas vais encontrando. En todo este marco de esta nueva red social, en el año 2001, el Instituto de Tecnología de Massachusetts decide comenzar el proyecto que en su momento llamaron y continúa denominándose así, Open Courseware, específicamente enmarcado en el ámbito de la enseñanza superior y para que los profesores pudiéramos publicar de forma abierta nuestros cursos. Hasta ese momento todo lo que eran materiales específicos de enseñanza superior, lo habitual era tenerlos en campus virtuales cerrados, donde se requiere una autenticación, como dicen los informáticos, para entrar, y en definitiva una comunidad cerrada, el profesor con sus alumnos. La filosofía que asumimos en este proyecto es una filosofía de apertura y una filosofía en la cual abrimos los contenidos a la red. De forma literal, el proyecto indica que su objetivo es proporcionar un acceso sencillo, libre y coherente a materiales docentes. Todo tipo de materiales docentes, pero siempre en el marco de la enseñanza superior. Y digo todo tipo de materiales porque los cursos que subimos al Open Courseware, si hacéis una visita por lo que ya está publicado, veréis que la naturaleza es muy distinta. Unos se basan pues, en lo que son los textos en PDF de los temas del curso, otros parten de mapas conceptuales a partir de los cuales se organiza la información, en otros lo que tenemos fundamentalmente es información de carácter metodológico, de pruebas de evaluación. Bueno, realmente cada universidad tiene el portal organizado
con conceptos distintos, y de forma específica en la Universidad de Murcia lo que buscamos es que todo el material que se publique sea realmente un material de interés, es decir, que no sea simplemente el programa de la asignatura, sino que haya algo más, que haya un material que aporte alguna información más al usuario que visite nuestro portal OpenCourseWare. En definitiva, una filosofía de acceso libre a la información, de apertura, de libertad, de compartir recursos, de reutilizar información, puesto que todos esos cursos que publicamos en el OpenCourseWare, que sepáis que automáticamente le dais permiso para que sean reutilizados, y un proyecto que ofrece una gran visibilidad a las universidades españolas, y es un proyecto internacional, ¿eh? No solo universidades españolas. Siempre respetando, esto que quede claro, los derechos de propiedad intelectual. El profesor que publica un curso en el OpenCourseWare asume la propiedad intelectual del material que ahí pone y cualquier reutilización de ese material está sujeta a los mismos derechos de libertad de uso, de poder reutilizarlo, pero siempre citando la fuente de procedencia de la información. En definitiva, el OpenCourseWare no es un servicio de educación a distancia. No se va a matricular ningún alumno, no vamos a ofertar ningún curso para que sea impartido a través de ninguna plataforma. No disponemos de ningún tipo de herramienta de comunicación a través del portal OpenCourseWare. Sí es, y simplemente es eso, un espacio web en el que vamos a publicar materiales docentes, centrado en el ámbito de la enseñanza superior, materiales a los que se accede universalmente, cualquier usuario que navegue por la red va a poder entrar en el portal y va a poder visitar esos materiales, y materiales que se publican con un permiso de reutilización, de libre uso por parte de otros usuarios. En origen, como os comentaba, el proyecto nace en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y gracias a la colaboración, se me ha ido para atrás. Ahí. Y gracias a la colaboración del MIT con Universia tenemos todos los cursos del MIT traducidos al español. O sea que tenéis la versión original en inglés y tenéis también la versión traducida, la versión en español. Bueno, en lo que es el proyecto OpenCourseWare, desde que arranca, como os decía, en el año 2001, hay una evolución. Y veis que su fase de expansión va de 2004 hasta 2007. A partir de 2007 realmente es cuando ya el proyecto se considera consolidado a escala internacional. Tenéis aquí, para que veáis la importancia de lo que puede ser un portal OpenCourseWare, tenéis algunas estadísticas específicamente de lo que es el portal del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Recibe más de 1 millón de visitas por mes, ese portal, el OpenCourseWare. Y el 75% de los profesores del MIT tienen publicados sus cursos en ese portal. En el año 2005, que como veis es una de las fechas claves en la etapa en la que comienza la consolidación del proyecto, se crea lo que se conoce como Consorcio OpenCourseWare, Consorcio OCW. Consorcio en el que participan 120 instituciones educativas y 14 organizaciones de un total de más de 20 países. Y una de las organizaciones que se adhiere al consorcio OpenCourseWare es Universia. Universia, que va a ser la organización que realmente le dé el impulso al proyecto OpenCourseWare. ¿Se me va para atrás o le doy yo mal? Universia, como os decía, va a ser la organización que realmente le dé el impulso al proyecto en todo el ámbito hispano. Universidades latinoamericanas no hay muchas, pero españolas sí, específicamente en el enlace a España. Esto lo que facilita es una mayor visibilidad de todos los portales OpenCourseWare, porque están todos enlazados desde Universia y a la vez están enlazados también desde el portal OpenCourseWare del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Es decir, que lo que se crea es una red que le da visibilidad a los propios portales OpenCourseWare. La Universidad de Murcia firma un convenio con Universia en el 2007 y es cuando nosotros empezamos con nuestro portal, lo veremos ahora. Y como os decía antes, remarcar la idea de que todos los contenidos que publiquemos en el OpenCourseWare van a estar protegidos por la licencia Creative Commons.
La licencia Creative Commons es un tipo de licencia de protección de contenidos que está orientada fundamentalmente a facilitar la colaboración, a facilitar que los usuarios demos permisos de uso a otros, a facilitar de alguna forma esa visibilidad de los materiales. En la licencia Creative Commons, nosotros lo que hacemos es ceder nuestro material para que otros lo puedan usar y que otros lo puedan reutilizar con total transparencia, y siempre vamos a asumir que ese material es nuestro. Es decir, que si nosotros a su vez reutilizamos algún otro material de otros autores, deberemos siempre citar, por el respeto, como aparece ahí indicado, a la propiedad intelectual de la información con la que se trabaja. Y se asume un compromiso, y es que en el momento en que se publica ese material en el portal OpenCourseWare, automáticamente nosotros también asumimos que va a poder ser reutilizado por otros usuarios. Se establece una cadena en la cual nosotros reutilizamos, pero también posibilitamos que se reutilice lo nuestro. El compromiso que asume la universidad, en este caso la Universidad de Murcia, es un compromiso de mantenimiento del portal, y colaboración para publicar los cursos, pero la propiedad intelectual de lo que ahí aparece la mantiene cada uno de los profesores responsables del curso. Este matiz es importante porque en el primer proyecto que hemos organizado, el cual se han publicado 27 cursos, alguno de los profesores preguntaba, entonces, ¿este material sigue siendo mío? ¿Este material es de la universidad? Ese material es vuestro, continúa siendo vuestro. La universidad lo único que facilita es esa organización de los contenidos en la herramienta, que bueno, ya veréis, la va a presentar Jesús, parece ser que no es muy sencilla de manejar, pero lo que hace la universidad, por tanto, es facilitar esa publicación de los cursos y el mantenimiento del portal y garantizar, de alguna forma, esa visibilidad que nos da el estar integrados en un proyecto internacional, el que no sea específicamente un espacio de la Universidad de Murcia que hay que llegar hasta aquí, sino que sabemos que estamos enlazados con instituciones de más impacto en la red, lo cual puede garantizar de alguna forma la visibilidad y las visitas que vamos a tener en nuestro portal. Bueno, si queréis más información sobre las licencias Creative Commons, tenéis aquí la dirección web. Hay distintos tipos de licencias Creative Commons. No es algo exclusivo del proyecto OpenCourseWare, sino que debéis ser conscientes de que las podéis también utilizar para cualquier otro documento que queráis publicar en vuestra página web, en el espacio de trabajo de vuestro grupo de investigación, y hay distintos tipos de iconos según la licencia que le otorguemos al material. Según queramos, por ejemplo, que lo puedan modificar los usuarios o que no lo puedan modificar, pero que sí que lo puedan reutilizar, pues vamos jugando con los distintos tipos de licencia. En el año 2007, como os comentaba, la Universidad de Murcia firma un convenio con Universia, a partir del cual se adhiere a ese consorcio OpenCourseWare y se compromete a organizar su portal, a diseñarlo, a organizarlo y a que contenga un mínimo de 10 cursos. A raíz de la firma de ese convenio, el Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea organiza su convocatoria de diseño y producción de material digital, que se publica el 4 de febrero de 2008, con el objetivo de conseguir ese mínimo de 10 cursos, y la verdad que fue muy satisfactorio comprobar el interés y las expectativas que generó en muchos de nuestros docentes, porque hemos conseguido un total de 27. No es que sea un porcentaje como para lanzar fuegos artificiales en lo que es la globalidad, de que pues teniendo en cuenta que somos más de 2.000 profesores, pues dices, bueno, el porcentaje es ínfimo, ¿no? Pero si pensamos un poquito en el trabajo que cuesta siempre lanzar proyectos nuevos, innovaciones relacionadas con aspectos educativos que a veces los profesores no conocen bien, como podría ser esto de la publicación abierta, pues realmente es satisfactorio que hayamos contado 27 cursos, pero pensad que detrás de esos 27 cursos hay más de 100 profesores, porque la mayoría de ellos están publicados por un equipo de profesores. No son hay algunos sí, ¿eh? Hay alguno que es un proyecto individual, pero la mayoría pertenecen a un grupo de profesores. Por tanto, estamos hablando de más de 100 profesores de la Universidad de Murcia que se han comprometido con esa filosofía de apertura de la información, con esa filosofía de la reutilización, con esa filosofía de la colaboración. Y por tanto, desde el Vicerrectorado, pues estamos, la verdad, que bastante satisfechos con el impacto que ha generado el proyecto.
El portal, como os comentaba al principio, pues ha sido desarrollado y es mantenido por el Grupo de Apoyo a la Teleenseñanza de Ática, a los cuales públicamente les doy mi agradecimiento porque realmente sin su apoyo y sin su colaboración hubiera sido inviable el desarrollo del proyecto, tanto en lo que son aspectos estéticos como en todo lo que es el mantenimiento, como digo, del servidor, la utilización de la herramienta. Y tenemos en este momento cursos de casi todas las áreas de conocimiento. Aprovecho la circunstancia de que se está grabando este taller y por tanto se va a colgar en la red para animar especialmente a los profesores de las áreas de humanidades y de ciencias jurídicas, porque son las únicas que en estos momentos no tienen ningún curso. En algún momento, hablando con Jesús, decíamos, bueno, quitamos la pestaña, la mantenemos y hemos apostado por mantenerla, pensando que en esta convocatoria va a haber voluntarios que quieran publicar su material. Así que si alguien ve o sea, que alguien en la sala es de alguna de esas áreas, pues les animo a que se incorporen al proyecto. Tenemos en estos momentos material de artes, como veis ahí, materiales de ciencias de la salud. Tenemos también materiales en el ámbito de las ciencias sociales, cuatro cursos. Y bueno, el grueso del volumen de trabajo en el OpenCourseWare pues ha venido de la parte de ciencias. Ahí tenemos de todo tipo, de biología, de matemáticas. Bueno, ya lo veis ahí. Si entráis en el portal los podéis visitar, todos los cursos. Tenemos también materiales de ingeniería y tenemos en proceso de publicación, en el marco de las transversales, la informática para universitarios. En las transversales, explicaros que son contenidos que, independientemente del origen de ese grupo de profesores que publica el material, pues se contempla que puede ser un material de interés más general. Materiales, por ejemplo, como es este caso, relacionado con la informática, o materiales relacionados con, pues a lo mejor, la gramática inglesa o algún tipo de contenido que de algún modo se observe que puede ser interesante que esté activo para todos los bloques. Lo hemos por ello sacado al bloque de transversales. Así que también animaros a publicar algo ahí. Realmente todos probablemente podamos tener alguna información que podamos construir para que vaya al ámbito de las transversales. Bueno, y en el marco de esta primera convocatoria de cursos, de los 27 publicados, se organizó el premio OpenCourseWare Universidad de Murcia, que se entregó en un acto público justamente esta misma semana, el martes pasado. Algunos de los aquí presentes estuvieron en el acto. ¿Cómo se organizó el premio? Pues por votación de los propios participantes en el proyecto OpenCourseWare. Es decir, que todos los profesores que integraron los equipos de trabajo pudieron votar, no todos votaron, y de los resultados de esa votación resultaron dos cursos premiados: Ecología Metodológica y Cuantitativa, de José Francisco Calvo Sendín y José Antonio Palazón Ferrando, de la Facultad de Biología, y el curso de Enfermedades Exóticas de Riesgo para España. María José Cubero Pablo, Luis León Vizcaíno, Mónica González Candela, los tres de la Facultad de Veterinaria. Así que desde aquí, aunque ya se lo he dicho personalmente, reiterar mi enhorabuena a ambos grupos de profesores y animaros a todos, porque esto nos afecta a todos, a que os presentéis al premio que convoca el Ministerio. El premio que convoca el Ministerio es aún mucho más jugoso que el nuestro, porque el nuestro ha sido, bueno, un reconocimiento de los compañeros y un diploma que ha quedado muy bonito, también diseñado por el GAT, pero el premio del Ministerio lleva un montante económico. ¿En qué consiste? Y recalco la idea porque no se da automáticamente, sino que os tenéis que presentar. Es decir, aquellos que tengáis un curso publicado en un portal OpenCourseWare entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008 os podéis presentar. Eso significa que los 27 cursos de la Universidad de Murcia se pueden presentar porque están en esas fechas. Pero explícitamente tenéis que decirlo. Tenéis que expresar vuestra voluntad de que vuestro curso forme parte de esa votación. Y del 1 de enero de 2009 al 2 de febrero de 2009 tendréis que presentar la candidatura, aquellos que queráis. Yo de todas formas procuraré estar pendiente y procuraré enviaros un correo a todos los responsables de cursos para que no se os pase, porque creo que es interesante. El primer premio son 10.000 euros y diploma y hay cuatro accesis de 3.000 euros y diploma.
Entonces, bueno, ya que el curso está ahí publicado y creo que todos los cursos son realmente materiales de calidad que pueden optar al premio, vistos además los cursos que se llevaron premios en la convocatoria anterior, creo que podríais presentaros todos y yo de todas formas os lo recordaré. Este premio lo otorgan los alumnos, es decir, que una vez que el profesor dice quiero presentarme al premio, es una votación abierta entre todos los estudiantes universitarios que pueden votar al curso que quieran entre los candidatos que se presenten. Así que no solo tendréis que presentar vuestras candidaturas, sino que haremos campaña en la universidad para que nuestros estudiantes voten. Evidentemente pueden votar a los de la universidad o a los de otras universidades, ya eso es libre, pero por lo menos que voten. Es una forma también de que conozcan el portal. Que conozcan el portal, que vean que hay ahí materiales y es un incentivo más para mover un poco todo lo que es estos materiales que se van publicando en los portales OpenCourseWare. Bueno, y pues también. bueno, y comentaros ya para terminar y darle paso a Jesús, comentaros que está abierta la segunda convocatoria de diseño y producción de material digital del Vicerrectorado de Innovación y Convergencia Europea. En la web del Vicerrectorado la encontraréis. En esta segunda convocatoria tiene solo dos diferencias con respecto a la anterior, es que se ha rebajado un poquito la ayuda económica, pues los presupuestos no daban para más, y no podéis pedir más de un proyecto. En la convocatoria pasada eso estaba abierto, pero en esta convocatoria se ha decidido que cada profesor participe en un único proyecto. Así que tenéis que elegir la convocatoria, al igual que la anterior, tiene cuatro modalidades: materiales nuevos, cursos cero, material en inglés y OpenCourseWare. Tendréis que decidir, bueno, pues por qué modalidad optáis, qué queréis publicar y en cualquier caso, pues animaros a que os presentéis a la modalidad OpenCourseWare o a cualquiera de las otras. Solo puede participar en uno. Sí. Está cerrado a un único proyecto. Vistos los resultados de la convocatoria del año pasado, dio ciertos problemas. Esa disparidad de profesores y profesores que pedían más de uno y la gestión económica no coincidía luego con los resultados expresados en las memorias. Bueno, pues se decidió en el vicerrectorado cerrarlo a una participación. Que los profesores se involucren de lleno en un proyecto y que participen en ese. Bueno, pues nada, animaros a que participéis, ya os digo que la convocatoria está abierta y animaros también a utilizar ese concepto de multimedia en el material que publiquéis. Pensad que la información digital, el material de la red, es multimedia, no es solo texto. Entonces os animaría porque algunos de los cursos que se publican se basan fundamentalmente en documentos de texto que se pasan a un PDF y se publican. Yo os animaría a que buscaseis también, aprovechando que participáis en la convocatoria, que buscaseis más información de otro tipo, información gráfica, información sonora, simulaciones, esquemas, vídeos, material audiovisual, toda esa información que en el marco de las redes telemáticas enriquece un material y que no os cerréis únicamente a lo que es el material textual, a lo que es el texto. Y bueno, pues si hay alguna pregunta y si no, pues le damos paso a Jesús que os presente la herramienta. La herramienta EduCommons es específica y exclusiva del proyecto OpenCourseWare, es decir, que os va a servir para trabajar con los materiales que tengamos subidos al portal OpenCourseWare. Y ese es el sentido del taller que nos reúne hoy. Pues ver un poquito cómo podéis aprender a trabajar con los materiales que ya están publicados, pues a veces sabéis que, aunque si contemos con el apoyo del GAT, aunque contemos con el apoyo de Ática, pero hay pequeños cambios que es más sencillo que pueda hacerlos uno mismo y no estar siempre pendientes de decirle a Jesús, oye, en el párrafo 4 de la página de no sé qué documento, no sé qué enlace, falta una tilde. Pues eso es más sencillo que lo hagamos nosotros. O quiero actualizar donde he puesto cuatro actividades, cambiar la 2 por esta otra, pues hay cosas que son más sencillas. No obstante, remarcar la idea de que seguís contando con el apoyo de Ática y para cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que Jesús, además de encantador, es muy eficiente. No sé si hay alguna pregunta y si no, pues ya pasamos a la herramienta. Pues adelante, Jesús.
Hola, buenos días. Soy Jesús María Méndez del Grupo de Apoyo a la Enseñanza del CAT y soy el que va a impartir el taller del curso de OpenCourseWare de DuCommons. Algunos ya me conocéis porque hemos estado trabajando juntos para subir los cursos a la plataforma, para estar modificando los contenidos. Y os voy a explicar. Como ha dicho Maripaz, dice que la herramienta es muy difícil de utilizar, pero vais a ver cómo es muy sencillo. Vamos a aprender a cambiar imágenes, vamos a cambiar la imagen de portada del curso, vamos a cambiar enlaces, vamos a sustituir ficheros, aprender a utilizar el editor que tenemos implantado para añadir listas, hacer párrafos, crear tablas, insertar símbolos, etc. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? Los objetivos de este taller son conocer el proyecto CW para publicar los contenidos de manera abierta para que todo el mundo tenga acceso y pueda utilizarlo para generar sus propios contenidos y estos contenidos pues estarán disponibles y todo el mundo podrá acceder y utilizarlos. Y también vamos a aprender a utilizar la herramienta DuCommons en el que vamos, como he dicho, a revisar y actualizar los contenidos. Va a estar continuamente cambiándolos, vamos a cambiar ficheros, sustituir enlaces, añadir imágenes, etc. DuCommons es un sistema de gestor de contenido para publicar los materiales de manera abierta. Nos ayudará a subir contenidos y imágenes dentro del mismo repositorio. Podemos establecer el copyright para asegurarnos de que esos contenidos son nuestros y esas cosas son nuestros y además vamos a para asegurar la calidad de servicio y vamos a poder publicar el material. Bueno, esta es la página de inicio del portal. Vamos a observar que está dividido en varias secciones. Tenemos aquí a la izquierda las áreas temáticas, como ha comentado Maripaz antes, dividida en artes, ciencia de la salud, ciencias jurídicas, ciencias sociales, ciencias, humanidades, ingeniería y transversales. Otro menú superior, inicio, que nos llevaría al menú de inicio, ayuda, que si vemos. Se indica cómo navegar, requisitos técnicos, cómo se pueden utilizar los materiales, en qué se diferencia OpenCourseWare de otros tipos de información, etcétera. Sobre CW, aquí nos muestra información sobre el proyecto OpenCourseWare. ¿Qué es el proyecto OpenCourseWare? ¿Qué no es? ¿Qué es lo que estaba comentando Maripaz? Los materiales depositados, las ventajas, etcétera. Bueno, a nosotros nos interesa. Es decir, a la hora de buscar un curso, ahora de loguearse, vamos a pulsar en entrar. Para ello he creado, decir que hay un pequeño bug ahora mismo en el sistema y no me ha permitido crear, de asignar a cada uno de vosotros el curso al que estáis, al curso correspondiente. Entonces he creado, como hay 26 personas inscritas en el curso, he creado 26 cursos, entonces lo vamos a hacer de manera interactiva. Voy a asignar a un curso a cada uno de vosotros, para que vayamos trabajando sobre la marcha. A ver cómo lo hacemos. Pues podríamos hacerlo 1, curso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Vale?
Bueno, como hay más cursos de la cuenta, si alguno no se acuerda, pues coge de los últimos o... Entonces, para ello, en esta sesión he creado una cuenta, he creado permisos de administrador. Esto es importante porque a la hora de eso, no tocar nada que no sea dentro de vuestro curso. Entonces, el nombre de usuario es docente y la contraseña es ASDFG. Entonces, si hacemos login dentro del curso, dentro del portal, vamos a entrar. Desde la página de inicio pinchamos en entrar. OCW, la página de inicio, ocw.um.es. Sí. Entonces, una vez que esté ya todo... Vale, pulsamos en entrar e introducimos de usuario docente y la contraseña ASDFG. Vale, ya estamos dentro del portal como administradores. Ahora mismo como administradores podemos crear cursos. O sea, tenemos ahora mismo un total control del sistema. Es decir, podemos crear nuevos usuarios, crear grupos, cambiar el editor por defecto. Nosotros siempre vamos, como he comentado antes, o sea, buscar vuestro curso. Para ello, podemos pinchar en lista de cursos. Si pinchamos en lista de cursos, nos sale una lista de cursos de las artes, nuevos materiales de soporte y poetas pictóricas. Entonces, he creado los cursos dentro de humanidades. Como no había ninguno, pues digo, voy a crearlos aquí. ¿Vale? Y pinchamos en el correspondiente. Entonces, yo voy a utilizar este. Yo voy a trabajar sobre este, sobre plantilla de curso. Es igual, nada más que vosotros tenéis curso 1 de nombre y yo le he puesto plantilla curso OCW. Esto es igual. Entonces, ahora es importante saber cómo están organizados los contenidos. Para ello, tenemos aquí a la izquierda tenemos todas las secciones de los contenidos. Es decir, tenemos el programa que se corresponde con la página programa. ¿Vale? La guía de aprendizaje con la guía de aprendizaje. Digamos que cada una de las páginas podemos ponerla, cada uno de los contenidos podemos poner que aparezca en este menú. Para organizar los contenidos, ahora de cómo organizar los PDFs y las imágenes dentro de cada una de las secciones, he creado una carpeta que se llame de igual manera que la página. Es decir, si prácticas, dentro contiene práctica 1 del PDF, práctica 2 PDF, práctica 3, pues dentro de esa carpeta tendrán todos los ficheros relacionados con la práctica. Digamos que es una manera de organizar los contenidos para que a la hora de que tengáis que hacer todo y modificarlo, sea más sencilla, esté todo bien organizado, sepamos en cada momento dónde tengamos que acceder para modificar cierto enlace, para modificar cierto fichero, para añadir imágenes, etc. Entonces, para modificar los contenidos vamos a utilizar el editor FCK Editor, que es un editor de HTML que
ofrece una funcionalidad muy parecida a muchos editores de escritorio. Si hemos utilizado Microsoft Word, pues veréis que es muy sencillo. OpenOffice también, digamos que tiene funcionalidades básicas como ver el código HTML, guardar, cortar, pegar, añadir enlaces, insertar imágenes, etcétera. Vamos a ir viendo cada uno de los iconos, como qué es lo que significa, y a la misma vez vamos a ir funcionando sobre ello. Es decir, si pinchamos, ahora mismo estamos dentro de lo que es la plantilla del curso. Esto es un curso cualquiera que no contiene ningún contenido. No tiene ni imágenes, no tiene el apellido ni nada, ni el departamento, si lo vemos. Está todo vacío. Bueno, aquí en material de clase he colgado unos contenidos para luego modificarlos. Bueno. Los recursos. No, no tiene nada. Entonces ahora, supongamos que queríamos modificar lo que es la plantilla, lo que es la portada del curso, ¿vale? Entonces, si pinchamos en editar, ¿qué es lo que podemos modificar? Podemos modificar el nombre del curso, le podemos dar el nombre que queramos, lo voy a dejar como está. Aquí vosotros, pues curso 1, le podéis poner vuestro nombre al curso si queréis. Entonces aquí se nos abre el editor con las funcionalidades, que vamos a ver las diversas funcionalidades. Es decir, si pinchamos en ver código HTML, directamente aquí, si alguno de vosotros tenéis conocimiento de HTML, podréis insertar código o directamente copiarlo y pegarlo desde otro editor HTML y ya se operará el código y eso será como estará organizado el código, ¿vale? Bueno, para modificar cualquier contenido, por ejemplo, más fácil, vamos a en horas de clase de teoría y de laboratorio. Si no queremos que aparezca, pues simplemente lo borramos, ¿vale? Y hacia abajo pinchamos en guardar y ya vemos cómo se ha eliminado la frase. Digamos que para hacer cambios de texto es muy fácil. Simplemente insertamos el texto que queramos y le damos a guardar y ya se nos quedan los cambios guardados. Si pinchamos en vista previa, se nos abre otra ventana en la que podemos ver una vista previa de cómo se nos queda la portada del curso. ¿Qué más podemos ver? Plantilla. Ahora de crear plantilla podemos. Nos dan una serie de opciones. Estas opciones la verdad es que no las he utilizado. Si queremos que esta imagen de portada sea una tabla, sea un álbum de fotos o sea un texto con una imagen de fondo. Si pinchamos en el texto con imagen de fondo, pues podemos ver cómo se nos ha creado aquí. Vale. Como he dicho, esto no lo vamos a utilizar prácticamente. ¿Qué más funcionalidad tenemos? Pues tenemos cortar, copiar, pegar, como cualquier otro editor. Seleccionamos el texto, por ejemplo, tiempo total previsto de aprendizaje, le damos a cortar, en este caso nos dice que la configuración de seguridad del navegador no nos permite que utilicemos control X. Utilizamos control X y si lo queremos pegar al final, por ejemplo, pues le damos con el botón derecho y pegar. Nuevamente podemos pegar aquí. Entonces ya se nos queda pegado el contenido. Directamente volvemos a guardar. Y se nos queda guardado. ¿Qué más podemos hacer?
perdone? Tiene aquí, por ejemplo, los cursos, no sé si tú ves lo mismo que nosotros. Por ejemplo, el objetivo del curso, término de estructura, bla, bla. ¿Eso se actualiza en lo que es la presentación que está visualización que nos está enseñando? No, ahora mismo solo. Ahora mismo digamos que si pinchamos en contenidos. Ahora mismo eso solo lo ves tú. Digamos que el contenido todavía no está visible de cara al usuario. Digamos que ese contenido, lo explicaré luego más tarde cómo publicarlo, está en estado en progreso. Digamos que si ya pinchas salir, entonces estarías como un usuario normal, ese contenido todavía no lo ves. Hasta que no te todo el contenido publicado, ese no se ve. Es solo para ti, el administrador, el que lo ve. ¿Qué más funcionalidad tenemos? Pues las flechas de deshacer y rehacer. Es decir, escribimos un contenido, si le pinchamos a deshacer, nos lo deshace. Ahora podemos buscar alguna palabra. Detallar, por ejemplo, buscar. Directamente vemos cómo se nos marca. Podemos también reemplazar. Reemplazamos detallar. Directamente nos lo sustituye. Podemos seleccionar todo el contenido. Si pinchamos en seleccionar todo. Si queremos borrarlo o lo que queramos hacer con él. Podemos poner en negrita. Podemos también poner en cursiva. Es decir, todo lo que un editor de texto, todo lo que nos permite la funcionalidad de un editor de texto cualquiera. Podemos poner tachado también. Podemos insertar subíndice y superíndice. No sé, podemos jugar con todo lo. Podemos jugar con todas las opciones que nos permite el editor. Podemos crear listas numeradas, podemos crear listas sin numerar, vale, y se nos ve cómo se nos van guardando los cambios. Podemos insertar una tabla. Nos indica las filas y las columnas. Tenemos 3 y 2. Se nos crea una tabla. Bueno, yo creo que esto es sencillo de utilizar, y si cualquiera de vosotros ha editado un documento de Word, pues ha utilizado todos estos botones. O sea, lo relativamente importante es, por ejemplo, vamos a insertar la imagen de portada del curso, ¿vale? Hasta ahora hemos estado trabajando con texto, como insertar texto, cortarlo, pegarlo, dar tablas, listas. Entonces ya veréis cómo para cambiar la imagen es muy sencillo.
Muchos de vosotros me mandabais una imagen que no era muy cuadrada y entonces, claro, a la hora de insertarla aquí, pues no puedo hacer de otra manera, me la habéis reenviado. Entonces, para ello pinchamos en editar. Bueno, mejor voy a poner... He realizado unos vídeos en los que se explica pues, cómo subir una imagen, cómo cambiar un fichero, cómo subir un fichero. Todos los vídeos estarán disponibles en la web del GAT. Y os enviaré un correo diciendo cuando estén disponibles. Todavía no están colgados. Tengo que revisarlos y demás. Entonces, os pongo el vídeo, voy explicando y luego aparte y luego a continuación lo vamos haciendo nosotros. Digamos que esa es la plantilla que viene por defecto, pero aparte en el portal de Universia hay colgada otra plantilla, es que directamente la importamos y ya te salen todos los contenidos, te salen todas las secciones, como te salen todas estas secciones. La descripción, objetivo, material, y ya te salen todas las pestañas colocadas, bien colocadas y todo. En este vídeo voy a explicar cómo vamos a cambiar la imagen de portada, ¿vale? Entonces pinchamos en editar, en primer lugar, lo vemos y después lo vamos haciendo. Pinchamos sobre la imagen, le damos a dentro de las opciones de FCK Editor a insertar y editar imagen, nos sale el texto de propiedades de imagen. Lo voy a explicar luego, después. Yo voy a poner el vídeo y luego explicarlo a continuación y ir haciéndolo después. O como mejor que queréis que lo vayamos haciendo. Hacemos... Bueno, pongo el vídeo y lo explico, y a continuación lo explico, y lo voy haciendo yo y lo vais haciendo vosotros. Digamos que así es más sencillo. Entonces editamos para editar la plantilla del curso. Seleccionamos la imagen. A continuación pinchamos insertar o editar imagen. Nos sale un texto de propiedades de imagen. Pinchamos en ver servidor, se nos abre donde están todos los contenidos del curso. A continuación pinchamos en examinar, seleccionamos la imagen que va a ser la portada de nuestro curso, en este caso portada, que es de 280x280, ahora veremos lo que pasa si insertamos una imagen de mayor tamaño. Se nos queda para subir la imagen, ponemos un título, en este caso portada, damos en un load y la imagen
se nos queda subida al servidor. Entonces volvemos a pinchar en imagen y ya nos sale la misma ventana del principio, donde introduce la URL. Aquí ya se nos queda la imagen insertada. Pinchamos en guardar para guardar los cambios. Y ya tenemos la imagen. Ya tenemos la imagen puesta. Bueno, ahora vamos a cambiar nosotros la imagen. Bueno, primero vamos a buscar una imagen. Nos metemos en Google y en imágenes. Una imagen cualquiera que sea. Si buscamos, por ejemplo, ¿estáis todos para buscar imagen? Si usamos Flor, yo he utilizado esta. Vale, vamos a descargarnos esa. Pinchamos. ¿Estáis? Ver imagen en tamaño completo. Le damos con el botón derecho y la guardamos. Si os perdéis, decídmelo, ¿vale? ¿Está ahí? Vale, y la guardamos en nuestro disco duro. Entonces, una vez que tenemos la imagen, vamos a cambiarla. Seleccionamos el texto donde vamos a insertar la imagen. Le damos a insertar o editar imagen. Aquí vista previa, no sale nada. Ahora mismo anchura 275, altura 178. La nuestra que hemos puesto es más grande. Luego después reducimos el tamaño para insertarla. Ver servidor. Estamos en examinar. Seleccionamos la imagen. Ya he llamado parche flor. Le damos a abrir. Ponemos un título. Portada del curso. Bueno, a vosotros aquí os saldrá cada uno de los contenidos. Cada uno de los contenidos del curso. Es decir, os tiene que salir una página con guía de aprendizaje, otra con material de clase. Thank you.
¿Vale? Seleccionamos en examinar, echamos la imagen, abrir, damos un título. Y pinchamos en un load. Pues no me deja subir. ¿Qué pasa? ¿Habéis conseguido subir la imagen? No. A mí es que no me deja. Para cambiar el tamaño podemos... Le pinchamos y si no sale de manera normal, pinchamos en las esquinas y lo vamos reduciendo. O sea, es que no sé por qué me da mi error. Ah, vale. Una vez que sale... Una vez que estamos en esta ventana, ¿vale? Pinchamos cada uno en nuestro curso. Yo ahora estoy utilizando el 25. Pincho el curso 25. ¿Vale? Y aquí nos sale las carpetas y aquí es donde vamos a subir la imagen de portada de nuestro curso. Entonces, como la imagen es de 360 por 360, es demasiado grande, de tal manera que si la insertamos... Nos sale superior al tamaño que hay en el cuadro. Si pinchamos con esto, si pinchamos en las esquinas inferiores, vamos a editarla y vamos viendo en la sombra cómo nos va saliendo el tamaño de que queremos insertarla. Normalmente pues es de 278 por 278, que es el tamaño estándar para todos los cursos. Bueno, mientras Jesús está entretenido echándonos una mano a todos, recalcar la idea de que cualquier información que pongáis en el Open Course Web tenéis que tener o bien los derechos de la información, sea una imagen, sea un vídeo, sea lo que sea, o bien buscar información que se pueda compartir, lo que yo os decía al principio de la presentación del curso. Tenéis, por ejemplo, en esta herramienta, es un repositorio que le llaman... Ay, perdón, el micrófono. Espérate que me lo coloque. Bueno, decía que tenéis que ser muy cautelosos con toda la información que publiquéis en el portal Open Courseware, por lo que explicaba al principio de la sesión, porque es un portal abierto a Internet, no es simplemente una información para nuestros alumnos en un espacio cerrado y protegido. Eso significa que cualquier información que pongáis, no solo textos, tenéis que controlar los derechos de propiedad intelectual. Y entonces os ponía, por ejemplo, ahora que estamos viendo con Jesús cómo subir una imagen, pues tenéis sitios en Internet donde buscar imágenes que sí que podéis reutilizar sin ningún problema, más que citar la fuente de origen. Si os vais a Flickr, por ejemplo, la dirección es www.flickr.com y pincháis en buscar, lo tenéis aquí en la pantalla, lo veis, botón de buscar, tenéis un enlace que pone búsqueda avanzada.
pincháis en búsqueda avanzada y bajando en la pantalla, bueno, aquí podéis introducir pues lo que queráis, ¿no? Pues como ponía antes Jesús, flor, ordenador, informática, biología, estrella de mar, lo que queráis. Y tenéis en la parte de abajo de la pantalla buscar solo dentro de contenido con licencias de Creative Commons. Si pincháis aquí, y podéis ya hacer la prueba si queréis, os aparecerán imágenes que tienen licencia Creative Commons. Según el tipo de licencia Creative Commons que tenga esa imagen, así podréis simplemente reutilizarla, es decir, la pongo en mi página de inicio de mi asignatura, o podréis incluso modificarla, ¿eh? Algunas imágenes tienen permisos de edición y otras simplemente tienen permisos para reutilizarlas. Y en cualquier caso, siempre debéis poner el origen de la imagen, la dirección de la cual la habéis cogido. ¿De acuerdo? Eso lo tenéis que hacer tanto con imágenes, como con vídeos, como con cualquier información que subáis al portal. A la pregunta que hacía el compañero de cómo citarlo, tenéis aquí un ejemplo. Esta imagen no es propiedad de los autores del curso y abajo aparece imagen tomada de Flickr, creador Tom Stahl bajo licencia Creative Commons. Incluso se puede poner la dirección http://, la dirección de la fuente original de la imagen. Tan sencillo como eso. Sí. ¿Lo permite la herramienta, Jesús? El que al poner el ratón encima aparezca una ventana emergente con la fuente de la imagen. ¿Se podría hacer o no? Claro, es que la historia es que a mí me parece estupendo eso, pero digamos que se complica. Si yo, por ejemplo, uso. Imagínate que en mis presentaciones yo uso. Sí, sí. Sí. La misma imagen. Eso lo va a mirar Jesús, a ver si se pudiera hacer. Espera, que le paso el micro a Jesús, que lo va a ver él. Eso es lo que pasa, que es bastante molesto, tal y como lo estás comentando tú, porque si lo pinchas se te va a un sitio donde ya. Digamos que poner un enlace a la página, ¿no? O sea, a la imagen, de tal manera que cuando pinches te se vaya a la fuente de donde eras. De la, no, eso es de otra forma, pero eso yo, si tú quieres hacer, por ejemplo, navegable. Entonces, de tal manera que señales y se salga la. Que salga. No, eso no se puede hacer.
se puede hacer. Se puede hacer directamente. Vale, continuamos. Una vez añadida la imagen, muchos de vosotros me habéis preguntado. Es que me salen aquí en el menú este, por defecto. ¿Vale? Pues ese menú es muy fácil de establecerlo. Si pinchamos en contenidos. Aquí nos salen todos los contenidos del curso. Si habéis subido la imagen directamente aquí en esta ruta, es decir, en Humanidades, en el curso en el que estáis, os salen las imágenes aquí. Yo subí dos imágenes, a una la llamada portada del curso y a otra portada. Entonces, si no quiero que aparezcan aquí, directamente las selecciono. Y pinchando en Remove from Navigation, se me elimina. Vale, digamos que este menú de la izquierda es muy sencillo editarlo. Luego más tarde, bueno, si no, el próximo día explicaré cómo podemos ordenar ese menú. Podemos poner profesorado que aparezca primero, guía de aprendizaje debajo del profesorado, debajo de práctica, etc. Una pregunta. Cuando si eso lo hace en un directorio, ¿no te hace lo que debajo del directorio? No, si. Porque yo tengo un directorio, he puesto la imagen adentro, y el directorio me lo ha quitado, pero no la imagen. Entonces tienes que ir seleccionando fichero por fichero. A ver, no entiendo la pregunta bien. ¿Te sale la? Sí. ¿Tú has puesto las imágenes dentro? Yo he seleccionado la navegación para excluir de navegación el directorio. Pues resulta que las imágenes, lo que tenía debajo del directorio, sigue apareciendo. Entonces hay que hacerlo uno por uno, creo. Sí, tienes que hacerlo uno por uno, o si las tienes dentro de esta carpeta. ¿Vale? Imagínate que aquí tienes las imágenes subidas. Sí. Pues podemos pinchar, seleccionar todo. Y lo eliminamos. Y decimos Remove from Navigation. Pero entonces hay que ir. Sí, tienes que. Bueno, otra cosa que no he comentado. A la hora de editar que es la portada del curso, ¿vale? Podemos poner el título. Una descripción, esta descripción no se queda guardada, o sea, no se va a mostrar a nadie, es solo para el administrador. Podemos poner un identificador. Yo esto no he rellenado en ningún caso nada, esto siempre lo he dejado vacío. El nombre del profesor que enseña el curso, el email. Podemos poner, si ese curso queremos que aparezca en otra categoría, marcamos la categoría. La que queremos que aparezca también, si queremos que aparezca en Ciencia de la Salud, pues marcamos. Directamente, cuando hacemos listado de cursos, ¿vale? Y se nos añadiría en la categoría. Ahora vamos a ver cómo podemos subir contenido. Es decir, una vez que tenemos los contenidos, por ejemplo, varias imágenes o varios ficheros PDF o varios PowerPoint, y queremos subirlos al servidor, en vez de estar subiendo fichero por fichero, podemos hacerlo todo de golpe. Para ello, creamos un archivo zip con todos los contenidos. A continuación pinchamos en import. Yo tengo aquí un fichero zip. Uh-huh.
ejemplo, voy a crearme un fichero zip con esos dos. ¿Vale? Y ahora quiero subir, en vez de estar subiendo fichero por fichero, que a continuación explicaré cómo se sube, voy a subirlos de golpe. Entonces, picho en contenidos, selecciono import, ¿vale? Opcionalmente, nuevamente, puedo poner una descripción, puedo poner los contribuyentes, los que han contribuido a crear los ficheros. No. Dentro de contenidos, la opción de agregar elementos es para agregar un elemento por separado. Entonces, si queremos subir varios elementos juntos, que es un fichero zip, queremos subirlo aquí para que nos aparezcan aquí. O sea, a continuación de portada. Entonces, le damos a import. Esto nuevamente es opción a rellenarlo, de descripción, contribuyentes, categorías, sobre escribir. Directamente de examinar. Seleccionamos el fichero. Le he llamado temas. Y le doy a importar. ¿Vale? Y aquí podemos ver cómo se nos han añadido esos ficheros. Nuevamente, esos ficheros se nos han añadido al menú de navegación, que podemos seleccionarlos y podemos eliminarlos. Pero ahora de subir el zip, también tenemos una opción. Os voy a repetir, selecciono import, ¿vale? Bueno, antes de nada, ¿vale? Voy a volver a subir el zip. Selecciono import. Si selecciono la opción de Scroll for Navigation, ahora los ficheros no se me van a ir al menú de navegación. Vuelvo a subir el zip. Y ahora los ficheros están aquí, pero no se nos muestran en el menú de navegación. Ya, si se nos olvida marcar esa opción, pues tenemos que volver a seleccionar los ficheros y eliminarlos. Ahora vamos a subir, si queremos subir, por ejemplo, fichero unos a uno, ¿vale? La opción de menú, agregar elemento, podemos agregar un archivo, una carpeta, un enlace, una imagen o una página. Vamos a ver cada uno de ellos, cómo los podemos ir agregando. Si le damos a agregar archivo, agregar elemento, agregar archivo, establecemos el nombre del archivo, una descripción, nuevamente opcional. Siempre aquí la descripción solo es para el que sube los contenidos tener una referencia, pero ese texto no se muestra en ningún sitio. Entonces, vamos a examinar. Ya, por ejemplo, queremos subir, no lo sé,
ese fichero, por ejemplo. Le vamos a abrir. Le vamos a guardar. Y ese es el contenido del fichero. Si nos vamos al webcon de la asignatura y en contenidos, vemos cómo el fichero lo hemos subido. ¿Qué más podemos hacer? Podemos agregar una carpeta. Como alguna habéis hecho, habéis agregado una carpeta, le habéis puesto imágenes, la descripción nuevamente opcional, le damos a guardar. Si vamos a pinchar en contenidos, tenemos nuestra carpeta de imágenes. ¿Cómo he hecho yo con todos los cursos que he hecho? He creado, por ejemplo, una carpeta material de clase que tiene los ficheros PDF que he subido en un zip, los he englobado todos con import y los he subido al servidor. Si necesitamos, por ejemplo, una carpeta para prácticas, pues se habría dado una carpeta. Le pongo el nombre prácticas. Vale, ya tenemos creada la carpeta. Y ahí ya podemos subir, podemos meter los ficheros correspondientes a las prácticas. Entonces, jugando un poco más con este panel de navegación, si por ejemplo en prácticas estos dos ficheros son de prácticas, pues podemos, los seleccionamos, cortamos, nos vamos a la carpeta prácticas y nos pegamos. ¿Vale? Digamos que este menú pues es igual que cualquier menú normal de Microsoft Windows o Linux. Cortar, copiar, renombrar, eliminar. Como ya hemos visto, agregar archivo. Hemos creado carpetas. Podemos agregar enlaces. Agregamos enlace, título. Por ejemplo, vamos a poner un enlace a Google. Ponemos el título, ponemos debajo la URL y guardamos. Y nos aparece aquí en el menú el enlace a Google. De manera que si pinchamos, nos lleva a Google. Nuevamente, si no queremos que aparezca ese enlace, podemos seleccionarlo y eliminarlo de la navegación. Ya no nos aparece. ¿Qué más podemos agregar? Una imagen. Desde aquí también podemos agregar imágenes. Ya hemos visto que desde el FCK Editor, haciendo insertar editar imagen, también podemos insertarla. Aquí también ponemos el título de la imagen. Examinar, buscamos la imagen. Voy a subir la misma de la flor antes. Le vamos a guardar.
Bueno, aquí me dice que ya existe un elemento con el nombre parche from en esta carpeta. Puedo cambiarle el nombre, le cambio el nombre. Y la imagen ya la tengo subida al servidor. Aquí vemos cómo se me ha quedado subida. También podemos agregar una página. A ver. Todo esto son páginas, guía de aprendizaje, lectura obligatoria, pruebas de evaluación, otros recursos, material de clase. Creamos, por ejemplo, una página. Le ponemos, por ejemplo, hola, podemos indicar nuevamente una descripción. Y podemos indicar el texto, podemos... Aquí es lo que hemos estado trabajando antes, podemos ponerle subrayado, negrita, lo que queramos. Le vamos a guardar. Y si pinchamos en contenidos, la página se nos ha subido. Como digamos que este sistema tiene, se nos ha subido, pero aquí no se ve, entonces tiene varias páginas. Entonces, en la página 2, digamos que cuando tenemos muchos contenidos, se nos va mostrando en páginas. Si yo quiero que esta página aparezca en el menú, pues igual que antes hemos eliminado, podemos poner que mostrarla. La seleccionamos y le damos a mostrar y ya se nos muestra. De manera que si pinchamos, nos sale el contenido que hemos introducido. De momento vamos a eliminarla. Bueno, hay varias maneras de añadir enlaces. Podemos, como he dicho, agregar enlace desde el menú de arriba, agregar elemento enlace. Otra manera es insertar enlaces. Por ejemplo, desde aquí insertamos el contenido. Por Google, vamos a insertar un enlace a Google. Lo seleccionamos. Ahora pinchamos en insertar vínculo. Necesitamos vínculo. Aquí ponemos la URL. Y guardamos. Ahora directamente se nos habrá creado el enlace a Google. Vale, digamos que para hacer las cosas hay varias maneras de hacerlo. Ya hemos visto... Primero, al cambiar la imagen de portada, primero lo que hemos hecho, hemos seleccionado donde queríamos poner la imagen, le hemos dado a editar y la hemos subido. Pero también podemos hacerlo al revés, es decir, podemos subir la imagen, agregar imagen y luego directamente editar, pinchamos donde está la imagen y le damos a ver servidor y ya buscamos la imagen donde la hayamos subido anteriormente.
vamos a ver. Sí. Vale, digamos que tenemos el texto. Y queremos añadir el link. Entonces, seleccionamos con el ratón el texto. ¿Vale? Marcamos la opción. Marcamos insertar o editar vínculo. Y en la URL ponemos la URL. También podemos poner enlaces no solo a URL, sino a otros contenidos que tengamos nosotros ya subidos. Si queremos poner enlace a la imagen que hemos subido, pues pinchamos en ver servidor. Y podemos poner un enlace a cualquiera de las páginas que ya hacen aprendizaje, lectura, o a un fichero, o a la imagen de portada. Por ejemplo, la imagen de portada, estamos en portada, nos sale aquí la URL, pinchamos en OK, ¿vale? Ya vemos que insertar vínculo, podemos tanto insertar vínculo a enlaces externos como a imágenes o ficheros, PDFs que tengamos ya subido a nuestro servidor. De tal manera que si, como yo he seleccionado la imagen, ahora al pinchar se me abre la imagen. Ahora vamos a ver. Supongamos que queremos subir aquí un nuevo fichero. Entonces, voy a poner el vídeo para que vamos viendo cómo se... Dime. Ah, eso es lo que iba a explicar ahora. ¿Qué es lo que iba a explicar ahora? Entonces, imagínate que queremos poner... Vale, vamos a subir un nuevo fichero, ¿vale? En material de clase. Pinchamos en material de clase. Le damos a editar, lo que estaba comentando la compañera. Le damos en editar. Metemos el texto que queremos que aparezca. Este es el tema 1, ¿vale? Seleccionamos el tema 1 del enlace. A continuación pinchamos en insertar vínculo. Pinchamos en ver servidor. Ahora tenemos que subir el fichero. Como no lo hemos subido antes, lo subimos ahora. Examinar. Buscamos el tema 1 o el tema correspondiente. Le damos a abrir. Ponemos el título, al igual que hemos hecho con la imagen. Y lo subimos. Entonces ya se nos queda subido el tema 1, el PDF. Lo marcamos. Le damos a OK. Y ya tenemos subido el enlace al fichero. Ahora vamos a ir haciéndolo nosotros. Es decir, estamos dentro de material de clase. Entonces, vamos, supongamos que queremos añadir un nuevo tema, tema 8. ¿Vale? Yo creo que aparezca este tema 8 de enlazado, al igual que están todos los demás. Lo selecciono.
Le doy a insertar o editar vínculo. Le doy a ver servidor. Selecciono el curso en el que estoy. ¿Vale? Y ahora lo que he comentado antes. Yo ahora voy a subir estudiante de material de clase. Para no tener que estar luego cortando y pegando, pues directamente me meto en material de clase y aquí es donde voy a subirlo. Aquí están todos los temas. Entonces voy a subir el tema 8, pincho en examinar. Supongamos que este fichero es el tema 8, lo selecciono, inserto el título, lo voy a subir y directamente ya lo tengo aquí, de la manera que lo marco, le doy a OK y guardo. Y directamente ya se me queda el enlace al tema. De tal manera que si pincho, me sale ya el PDF. ¿Tienes alguna duda? ¿Habéis conseguido hacerlo? ¿No habéis conseguido? ¿No es un fichero cualquiera que quiera subir? ¿Lo repito? Bueno. Voy a repetirlo poco a poco. ¿Vale? Tenemos el texto y ahora queremos insertar el enlace. Estamos en editar. ¿Vale? Seleccionamos el texto. Le damos a insertar o editar vínculo. Ahora aquí vamos a seleccionar, vamos a subir el fichero que sería el tema 8, le vamos a ver servidor. Entonces, dentro de nuestro curso vamos a subirlo al apartado material de clase. Vale, y aquí tendremos todos los PDF de los temas. Tema 1, el 2, 3, 4. Entonces, pinchamos en examinar y buscamos nuestro fichero. Ese fichero de tema 8 yo le he puesto de nombre tema 8, pero puedes ponerle el nombre que quieras. Yo lo he puesto para identificarlo, para a la hora de tenerlo subido en el servidor y luego querer eliminarlo, querer saber qué corresponde aquí. Entonces lo selecciono, le doy a abrir, introduzco el título. ¿Vale? Y ya lo tengo subido. Le pincho. Sin cambiar nada, selecciono OK. Guardamos los cambios. Y listo. ¿Tienes alguna duda?
Ahora que he creado un enlace a un nuevo fichero, también puedo crear lo que he dicho, enlaces a páginas. De la misma manera, selecciono el texto que quiera, donde quiera insertar el vínculo, le doy a insertar, selecciono ver servidor, el texto en el curso, he puesto enlace a guía de aprendizaje, selecciono guía de aprendizaje, me sale la ruta, selecciono OK, guardar. De tal manera que si ahora pincho, él me hace lo mismo que directamente si selecciono desde el menú guía de aprendizaje. Nada, es que tenemos un enlace desde material de clase a guía de aprendizaje. En ese creador no, muy fácil. Es decir, una vez que estoy en editar, quiero que aparezca el icono del PDF. Selecciono el PDF, selecciono el icono, le doy a copiar. Bueno, tengo que darle a control C, porque si le doy a copiar no me deja por la seguridad. Puso control C, me voy delante. Y con control V pego o con el botón derecho pegar. Si no tienes el icono. Ah, ese icono lo puedes buscar tú. Por ejemplo, en este caso. Ese icono es una imagen cualquiera que tú puedes subir aparte. Vemos que hemos subido la portada, tú puedes subir. Por ejemplo, esa imagen está en esta ruta. ¿Vale? Si le damos. Entonces, si pinchamos. Si seleccionamos esa ruta. ¿Vale? ¿Vale? Es una imagen. Igual que hemos buscado la imagen de la flor antes, pues esta es la imagen del PDF. Le damos con el botón derecho. En este caso está el enlace cogido de esa dirección. Pero esa imagen, igual que hemos hecho con la flor, podemos subirla a nosotros al servidor y poner el enlace ahí. Sí. Pues. No la guardamos, a ver. Es de 15x15. Pero de tal manera, o sea, si la quieres agrandar. Una vez que la tenemos aquí, si la pinchamos, la podemos agrandar o hacerla más pequeña. Igual que hemos hecho al insertar la portada, si la imagen que hemos insertado de la portada era muy grande, pues la cogemos y arrastramos y la hacemos más pequeña. ¿Cuál es lo ideal? La idea es, si tienes ya las imágenes preparadas para el tamaño, subirla ya directamente así y no tienes que estar luego retocándolas y cambiando el tamaño. Pues si no, luego quieres volver a subir. Si subes esta imagen y continuamente tienes que estar subiendo, quieres poner varias referencias, pues tienes que estar todo el rato pinchando y haciendo una más pequeña, pinchando y haciendo una más pequeña, así todo el rato. Entonces la idea es subir esta imagen y ya siempre que insertes en. Siempre que quieras añadir más, pues no tienes que estar continuamente cambiándole. Vale, y. Vale. Haciendo la página dentro de esta plataforma y todo eso, no nos tenemos que preocupar por la accesibilidad porque los técnicos que han elaborado esto ya no se preocupan por eso y no.
No, sí. No, igual que están todos los cursos accesibles. Van a ser accesibles, ¿no? Sí. Para cumplir las normas de accesibilidad y tal cual. Sí. ¿Tienes alguna duda más? Sí. Sí. No sé de momento hasta cuándo. De momento no. He tenido que crear permiso de administrador y crear un curso para ir trabajando. Pero la idea es esta, de que cada profesor o cada grupo de profesores tengáis vuestro usuario y contraseña, solo podéis acceder a vuestro curso y modificar los contenidos. Sí, cuando esté. Ah, mi correo, si te doy mi correo. El próximo día repetiré un poco lo que hemos visto hoy, pues supongo que habrá quedado alguna duda. Volvemos a cambiar la imagen de portada así de manera rápida, añadir enlaces, imágenes, ficheros, y ya veremos cómo publicar los contenidos, cómo publicar el curso. Veremos los diferentes estados en progreso, calidad de servicio, de lanzamiento, publicación. Hasta básicamente eso.